Durante el pasado puente festivo, las autoridades adelantaron operativos de registro y control en establecimientos comerciales ubicados en el sector de La Campana, comuna 1 de este distrito. De acuerdo con los uniformados, el principal objetivo de estos operativos es salvaguardar la integridad de niños, niñas y adolescentes a fin de evitar el comercio sexual de ellos. Con la finalidad de realizar esas actividades focalizadas en los establecimientos como hoteles y residencias, impactando conjuntamente esas actividades con la finalidad de prevenir todos esos delitos que nos están afectando a la seguridad ciudadana, tanto en el sector de La Campana como el terminal de transportes. Es importante dar a conocer este parte de tranquilidad. Se impactaron 15 establecimientos comerciales. También ha dicho la autoridad que con estos operativos se busca garantizar la seguridad ciudadana. A establecimientos de alojamiento, enfocando la parte y dándoles a conocer a las personas la importancia de reportar mediante la plataforma CIRE, que está conectado con Migración Colombia, para que todo el personal de extranjero quede concertado en este aplicativo. Recordarles que es una obligación y el no realizarlo acarrea sanciones. Igualmente, verificamos el tema del Registro Nacional de Turismo, que los establecimientos cumplieran su actividad comercial acorde a lo registrado ante Cámara de Comercio. Asimismo, con infancia y adolescencia, verificamos el tema preventivo contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, temática que es muy poco denunciada y que estamos también realizando labores preventivas acerca de la línea 141 y la página de internet www.teprotejo.org, enfatizando el tema de la denuncia para que allí la puedan realizar. Estos operativos continuarán en este y otros sectores del distrito, ha dicho la policía.